Ser libre es la facultad del ser humano para expresar sus ideas, sentimientos y emociones. Así que lograr lo anterior no hubiera sido posible sin la sangre derramada de cientos de mexicanos que valientemente dieron su vida. Continuando con el evento, enseguida se realizará la ceremonia de grito de independencia, el cual, debido a las circunstancias de salud por las que estamos atravesando, se hará en este espacio y las personas que gusten lo podrán seguir a través de Facebook Live. Pedimos respetuosamente a todos los representantes descubrir su rostro y tomar la postura correcta para realizar los honores a nuestra insignia nacional. Ser mexicano es un orgullo que debemos tener siempre en nuestros corazones. Ser de Zacatecas no tiene precio, pero ser de García de la Cadena es un honor inabalable. A continuación, se dará lectura al acta de independencia. Acta de independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana, congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana que, por 300 años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido.
Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa. Eternamente memorable, que con un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, esta parte del septentrión al ejército de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus destinos. Comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieron los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posición de ejecutar. Las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció, sabiamente, el primer jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías, y en fin, que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los saberes y vidas de sus institutos nacionales de estudios históricos de las revoluciones de México, individuos, si fuese necesario. Esta solemne declaración está hecha en la capital del Imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. Invito a nuestra alcaldesa Celia Muro Guzmán, tenga bien hacer acto de presencia para que dé el tradicional grito de independencia.
Independencia. Agradeciendo a los representantes de Miguel Varela, de Lupe Correa y a nuestro ejército, Subteniente de Infantería Jorge Romario. Muchas gracias. El honorable Ayuntamiento 2021-2024 agradece su asistencia a este evento y los invita de la forma más amable a permanecer en este recinto para compartir el pan y la sal. Muchas gracias. Sigan pasando bonita noche. Gracias.